Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a estar explicando cómo verificar una cuenta de YouTube. Esto es lo básico que tienen que hacer cuando ustedes se crean una cuenta nueva, un canal nuevo, ¿verdad? Empiezan a subir contenido y de repente se encuentran que no pueden subir más de dos o tres videos diarios, ni dos o tres shorts diarios, ¿sí? Eso es una medida de seguridad que tiene YouTube ante los spam, ¿verdad? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es verificar la cuenta, su cuenta, con ciertos pasos, ¿sí? Primero tienen una verificación de correo electrónico, que es la más básica, que les llega un código a su correo. Después tienen otra verificación con número de telefónico, ¿sí? Con un celular, les va a estar llegando un código al que ustedes elijan, y después tienen otra verificación que la vamos a ver en este video. Bien, acá estamos en una cuenta a trabajar. La cuenta, por si la quieren seguir, se llama Toon Planet, ¿sí? Vamos a verla un poquito antes de iniciar el video. Es una cuenta que básicamente se creó hace muy poco. Ustedes ven las visualizaciones, las vistas. Es una cuenta que, trata sobre sonidos de la ciudad, ¿verdad? O sea, sean sonidos de construcciones, pájaros, autos, bueno, todo lo que circula en una ciudad lo van a encontrar aquí, ¿verdad? Van a tener un contenido bastante detallado. Eso muchas veces les sirve para utilizar en fondo de videos, para simplemente tener un momento de relax. Y si lo quieren escuchar, está muy, muy bueno, muy recomendable y de muy buena calidad. Bueno, ahora sí, vamos con la verificación. Bueno, acá lo que nosotros tenemos, en realidad vamos a la parte izquierda. Bien, acá estamos dentro de la cuenta en YouTube Studio, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ir a configuración. Todo esto que van a ver aquí, bien, es un apartado de VidIQ. Esto lo pueden descargar de Firefox, Chrome, del buscador que ustedes tengan. Es algo totalmente verificado y oficial de YouTube. O sea que no hay nada extraño que ustedes no puedan descargar. No, esto es una herramienta fundamental porque le va a decir la cantidad de visualizaciones, la cantidad de horas. Va a dar muchos tips, consejos de búsqueda, de palabras claves. Así que les recomiendo que se lo descarguen. Bien, vamos a la parte de configuración. ¿Sí? Una vez dentro de la configuración, vamos a la parte de canal o channel, dependiendo de lo que a ustedes les aparezca. Bien, vamos a, bueno, configuración avanzada, acá tienen un poco más de info también. Y vamos a la parte de elegibilidad de funciones. Bien, esta es la función estándar, ¿sí? Esta es la que yo les decía que le lleva un código a su correo electrónico, ¿sí? Que esta es la más básica de todas. Se puede subir videos, crear playlists, agregar colaboradores de playlists, agregar videos nuevos a playlists existentes. O sea que esto es algo bastante básico, pero esto lo tienen siempre, ni bien inician el canal. Esta es la segunda verificación, ¿sí? Funciones intermedias. Accede a un conjunto de funciones más amplio para descubrir nuevas formas de incentivar la participación del público y desarrollar tu marca personal. Esto lo que hace es permite subir video de más de 15 minutos, usar miniaturas personalizadas y hacer transmisiones en vivo, ¿sí? Para verificar esto, aquí lo dice, tienes que tener tu número de teléfono. Es lo que le decía. Ustedes lo que van a hacer es simplemente elegir un número de celular, un número telefónico, les va a estar llegando un correo y después luego lo tienen que colocar para activar estas funciones. Bien, nosotros vamos ahora a la que nos falta. Vamos a cerrar estas pestañas. La que nos falta es funciones avanzadas, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir hacer las funciones avanzadas? Amplía tu alcance en YouTube y más allá con estas funciones avanzadas, ¿sí? Lo que nos va a permitir es lo siguiente: apelar reclamos de contenido ID, crear más transmisiones en vivo por día, subir más videos por día, crear más shorts por día. Esto es lo que yo le decía, que pueden subir 2, 3, 4, 5 videos, 2, 3, 4, 5 shorts sin ningún tipo de problema. Incorporar las transmisiones en vivo, vincular
externos en las descripciones de los videos, postularse en el programa para monetizar contenido. Esto es muy importante, que lo van a estar viendo en otros videos. Inclusive también tienen videos en mi canal sobre cómo monetizar, cómo aumentar el CPM, así que se los recomiendo, lo voy a estar dejando por acá arriba. Bien, las funciones intermedias están habilitadas, que fue las que están aquí, ¿no? La función, el paso de seguridad número 2, por así decirlo. Bien, acá podemos verificar de tres maneras, ¿sí? Verificación por video, verificación por identidad o por historial de canal. Vamos a entrar. Bien, por video, tiempo de aprobación en general hasta un día. Te ayudaremos a crear un video de 30 segundos en el que mires la cámara de tu teléfono. Bien, el segundo método es usar la identificación. Tiempo de aprobación en general hasta un día. Usa tu teléfono para tomar una foto de identificación emitida por el gobierno, como el pasaporte o la licencia de conducir. El paso 3, si ustedes lo desean, es desarrollar el historial de tu canal. Tiempo de aprobación en general hasta 2 meses. Desarrolla el historial de tu canal automáticamente y hazlo crecer mientras cumples con los lineamientos de la comunidad. Nosotros lo que vamos a hacer es elegir la vía más rápida, por así decirlo. También se puede hacer mediante un video, pero habría que hacer otro video y quizás es un poco más complejo. Pero lo que vamos a hacer es utilizar la identidad. Bien, lo seleccionamos, le damos siguiente y nos va a estar llegando un correo electrónico, bien, para que podamos verificarlo. Bien, allí nos envían el correo electrónico. Le damos que listo. Bien, ya hicimos el proceso de verificación a través del correo electrónico. Es bastante intuitivo, ¿sí? Lo que nos va a estar diciendo el correo electrónico es que necesitamos la configuración de la identificación para utilizar las funciones avanzadas de YouTube. Si ustedes ven el correo electrónico, al final nos va a aparecer un cuadro que nos dice comenzar la verificación en azul. Ustedes le dan clic ahí, siguen los pasos, que es muy práctico. O sea, es un paso más, aparte del que yo le estoy nombrando. Y allí le va a aparecer un recuadro donde ustedes tienen que sacar una foto de su licencia de conducir, pasaporte o documento emitido por el gobierno. Si están en Argentina puede ser el DNI, si están en Uruguay puede ser la cédula de la identidad y así sucesivamente. Una vez que ustedes le sacan la foto de ese documento, YouTube tiene 24 horas para verificarlo. Muchas veces es bastante más rápido, a veces tardan entre 12 horas, más o menos, 12, 24. Es bastante sencillo. Bueno, por el momento es todo. Ustedes nos pueden seguir en las redes sociales, que van a estar en la descripción. Nos pueden seguir a través de nuestro canal, suscribirse, activar la campanita. Y también pueden seguirnos en este canal que se llama Toon Planet. Van a tener muy buen contenido de sonidos de la ciudad. Y los estaré esperando en el próximo video. Saludos.